Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es otro episodio de Sistemas Estelares. El sistema Piro es el corazón de la piratería en toda la galaxia. Bueno, yo no sé qué pasaba, qué me pasaba hace 2 años que me daba por gritar tanto y esa calidad de vídeo y de audio tan mala. Si es que al final la experiencia es un grado, señores. Y precisamente por eso os traigo la renovación, el lavado de cara del sistema Piro. ¿Y por qué hago el sistema Piro de nuevo? Bueno, pues por lo obvio, porque es el próximo que nos van a meter dentro del juego. Señores, sin enrollarnos más, empecemos con el vídeo. Bueno, pues efectivamente Pyro, o Piro, vamos a llamarle Piro a partir de ahora, es el corazón de la piratería de todo lo que se conoce. Se trata de un sistema desolado y que no tiene vida debido a que tienen problemas con la estrella del sistema, con la estrella Pyro, que ahora hablaremos más adelante sobre eso. Sin duda alguna, allí es el hogar de los grandes puestos de piratería, como por ejemplo podría ser The Ruin Station, ¿no? Así se denomina esta estación de piratería. Los piratas pues llenan todo este sistema a lo largo y ancho, ocupando todo el vacío que se dejó cuando el sistema fue totalmente abandonado por los desarrolladores que allí estaban. A pesar de esto, pues allí en Piro no se ha podido establecer un sistema ordenado de comercio del mercado negro. Bueno, pues este sistema consta de 6 planetas que orbitan a una estrella que se encuentra en la secuencia principal del tipo M. Y el problema que tienen con esta estrella es que, digamos, tiene muchas erupciones solares de manera impredecibles. Esta estrella, digamos las llamaradas, pues han detenido cualquier posibilidad de desarrollo de vida en todo el sistema. Los astrobiólogos, los más curiosos, examinaron los planetas, digamos, de la banda verde, ¿no? De la franja de habitabilidad en busca de, bueno, pues de algún tipo de indicio de vida alienígena. Sin embargo, pues todo esfuerzo fue en vano, ya que no se encontró nada. Parece que los primeros signos de vida, que alguna vez estuvieron presentes en el sistema, pues fueron llevados allí a través de sus puntos de salto, es decir, que no era vida natural del propio sistema. Este sistema se visitó por primera vez en el año 2493, nada más y nada menos, que 24 años más tarde de que la primera persona sospechase que había algo por allí. Esta persona, en el año 2469, fue el oficial de guardia Roustabout, y que con su nave pues se movía a través del sistema Kano y notó una anomalía gravitacional a unos 30.000 kilómetros de la proa. Esta nave no era propiedad de Roustabout, sino que era una nave de empresa, por lo que envió un informe detallado a dicha empresa. Esta empresa se conocía por el nombre de Pyrotechnic Amalgamated. No obstante, la empresa hizo caso omiso de este informe. Bueno, pues nada más y nada menos que 24 años más tarde fue cuando la empresa, que necesitaba nuevos territorios mineros, echó mano a, digamos, el registro antiguo de escaneos, y fue cuando echaron cuenta al informe del pobre Roustabout. Total, que enviaron allí a unos exploradores y descubrieron, como no, el sistema Pyro, que por eso se llama así, por el no por la empresa. Pues una vez que exploraron el sistema, se dieron cuenta que había dificultad para encontrar recursos que fueran transportables y también había cierta imposibilidad en terraformar algo con éxito allí, ya que, bueno, las llamaradas solares de la estrella lo impedía o lo hacía muy difícil. Este sistema, Pyro, también es el que se ha utilizado como referencia o como inspiración para los niveles de Arena Commander. Ya sabéis, la pantalla Dying Star es la que se utiliza para combatir ahí. Y bueno, pues lo utilizaron los diseñadores para mostrar lo interesante que puede llegar a ser un combate espacial en un entorno 3D. Bueno, y terminados con esta breve introducción, vamos a recordar uno por uno estos planetas que orbitan esta estrella, la estrella de Pyro. Empezaremos por el más próximo, como no, Piro 1. Bueno, pues Piro 1 carece de interés, ya que es una roca negra carbonizada la cual se está desintegrando poco a poco debido a las continuas erupciones solares. El espacio de alrededor de Piro, pues de Piro 1, es difícil de transitar a no ser que lleves una nave con los mejores escudos que haya en el mercado. No obstante, hay piratas, que son de carácter más industrializados, que han intentado utilizar estas llamaradas solares como método de reactores improvisados para un proceso de refinación más complejo. Pasemos ahora a hablar de Piro 2.
Durante el descubrimiento inicial de este sistema, pues Piro 2, el cual carece de núcleo, fue, digamos, el principal foco de atención, ya que el planeta tenía depósitos aparentemente grandes de metal, ¿no? Y una especie de fiebre por el metal, hizo que muchas naves comerciales humanas trataran de recolectar rápidamente todo lo que se pudiera rapiñar. El planeta hoy en día tiene cicatrices de esta operación minera tan sucia, rastrera y rápida que se hizo, ¿no? Y bueno, una población transitoria, que va y viene del planeta, pues vaga por allí con la esperanza de encontrar, pues, algún indicio, algún rescoldo que haya pasado por alto durante este auge inicial. En otras palabras, que Piro 2, en principio, a día de hoy, yo no trataría de ir a minar allí. Bueno, pasamos ahora a hablar de Piro 3. Básicamente, la superficie de todo este planeta se ha reducido a magma, a roca fundida, por culpa de las continuas erupciones de su estrella. Algunos científicos creen que un gran cuerpo celeste expulsó a Piro 4 de su órbita hacia afuera y que también hizo que Piro 3 rotase más próximo de la estrella. Bueno, pasamos ahora a hablar de Piro 4 y Piro 5. Piro 4 no es más que una luna muy grande de Piro 5. Básicamente, Piro 4 rota alrededor de Piro 5. Se trata de, bueno, Piro 4 es un protoplaneta rocoso similar a Mercurio, y Piro 5 es un gigante gaseoso verde y amarillo. Y bueno, la combinación de ambos, uno rotando alrededor del otro, hace que sea un paisaje muy bonito, ¿no? El más sorprendente descubierto hasta el día de hoy. Y bueno, ¿y por qué se denomina Piro 4 a una de las lunas de Piro 5? Pues porque los científicos piensan que una lluvia de meteoritos alteró la órbita de Piro 4 y lo puso alrededor de Piro 5. Además, Piro 5 casi que es un propio sistema, ya que está rodeado por pequeñas lunas. Bueno, pasemos ahora a hablar de Piro 6 y Ring Station. Piro 6, pues es, como os podéis imaginar, el planeta más externo del sistema. Este protoplaneta es notablemente el principal por el hecho de ser el hogar de la estación, ¿no? Que esta estación, Ring Station, orbita este planeta. Y básicamente en ella habita toda la población que permanece allí en Piro. Fue originalmente construida por la empresa Pyrotechnic Amalgamated para servir como un centro para sus operaciones en el sistema. Lo que pasa que la compañía la utilizó durante un breve periodo de tiempo antes de abandonarla, junto con las esperanzas de obtener ganancias del sistema. Bueno, y una vez que este sistema fue siendo desocupado porque no tenía ningún interés para ninguna corporación, ni de minería, ni de investigación, ni de nada, pues las ruinas de esta estación rápidamente se llenaron de ocupantes ilegales, fugitivos y, bueno, todo tipo de trato dentro del mercado negro. Fue alrededor de esa época que, bueno, se ganó el apodo de Ruin Station, ya que muchas de estas personas atravesaban los pasillos de esta estación con riesgo de que se derrumbase todo alrededor. Pero sin embargo, y a pesar de los peligros, la popularidad del escondite solo crecía y crecía. Y bueno, era solo cuestión de tiempo que siguiera el mismo camino que el sistema Spider, con piratas que se iban agregando gradualmente a una infraestructura de la estación hasta desarrollar, pues, una subcultura única. No obstante, en el sistema Spider, todo esto se hizo de una manera ordenada y con un cierto honor entre ladrones. Por lo contrario, en Pyro, pues, se hizo lo mismo, solo que, bueno, ganaba aquel que tuviera más armas. Es decir, es todavía más peligroso. Pero no hay que confundirse con Ring Station. Esta no es nada adecuada para el turismo o el comercio regular, o incluso tampoco es recomendada para aquellos cazarrecompensas que busquen emociones en el combate. Estos piratas que tripulan la estación son conocidos por el uso de la violencia. Allí habitan numerosos piratas que, bueno, que no tienen ningún escrúpulo en pegarte un navajazo por la espalda. La banda pirata que allí domina, por ahora según los informes de la policía, se conoce por el nombre de Xeno Threat, pero claro, entre unas peleas y otras esto podría llegar a cambiar. De hecho, los duelos a pipa o a pistola son tan comunes que los comercios tienen unas puertas metálicas blindadas, las cuales, pues imaginaros, ¿no?, la escena. Dos pistoleros se lían a tiros y rápidamente todos los comercios de allí cierran una verja blindada para, digamos, mantenerse a salvo. En Piro también podremos encontrar lo que se conoce con el nombre de Corner 4. Es una secuencia de antiguos laboratorios de investigación que se han convertido en fábricas de medicamentos y centro de tratamientos médicos. Guiño, guiño, no hagamos preguntas al respecto.
Pero bueno, no todo iba a ser malo en esta estación, ya que el sitio más importante, que es el bar, es posiblemente el único lugar seguro de toda la estación, ya que allí hay unas armaduras o unos blindados resistentes, conocidos con el nombre de cousins, primos, que se encargan de mantener la paz allí, o al menos de asegurar la integridad física del personal del bar, así como de la infraestructura del mismo. Bueno, señores, para terminar, deciros la advertencia de viaje de este sistema, y es que precisamente, si vas con una nave que no lleva unos buenos escudos, pues posiblemente en una de estas explosiones de la estrella de Piro, pues tengas problemas con tu nave. Así que recomendación, si vas a ir a Piro, lleva buenos escudos instalados en tu nave. Bueno, una de las ventajas que tiene este sistema es el número tan grande de puntos de salto que allí se encuentran. Podremos viajar hasta Stanton, como es lógico, que nos han mostrado en la Citizen.com. Podremos ir a Adrian, a Oso, a Nix, a Castra, a Terra y a Kano. Señores, y con eso damos por finalizado este sistema estelar, que a ver si nos lo meten pronto y podemos disfrutarlo. Señores, sin más, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues dejadme un like, esto lo otro, pim pam pum, bocadillo de atún. Se despide el ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto!